vitrina del emprendedor, 7 de la tarde con 14 minutos. Amigos y amigas, qué bueno que siguieron acá conectados a través de las plataformas del canal Vía Austral. Y es en este espacio que se llama La Vitrina de la Emprendedora, donde básicamente conocemos los diferentes rubros de nuestra región de Aysén. Emprendedores, emprendedores que todos los días ponen en esfuerzo también su trabajo, su dedicación, su prestancia también y su persistencia para lograr el resultado de que usted también tenga un producto de calidad en sus manos. Y básicamente es conocer a nuestros emprendedores. De eso se trata La Vitrina del Emprendedor, que se emite de lunes a jueves a las 19 horas aquí en el canal Vía Austral. Y hoy día vamos a tener un sello natural, un sello natural bastante interesante, que probablemente usted también los conoce, porque ya son amigos de la casa incluso. Tomarse un café también es un elemento, o más bien también un producto que nos hace recordar ciertos momentos de nuestras vidas, y todo eso tiene un sello natural. Estamos junto a nuestros amigos de Sello Natural el día de hoy para conocer un poco la vida misma, lo humano, lo divino, con René y también nuestra amiga Mirza, que está junto a nosotros acá en el canal Vía Austral. Vamos a comenzar por las damas, obviamente. ¿Cómo estás, Mirza? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, René? Bien, súper. Más cerquita al micrófono, ahí les vamos a solicitar súper. Eso que... Con todo el ánimo nos va aquí, como siempre, con todo el power. ¿Sí? Más cerquita al micrófono, Iván, estimado René. Ahí sí se escucha bien. No estamos acostumbrados. Sí, o sea, bueno, comentar un poco, ¿qué es Sello Natural? ¿Qué es Sello Natural? Bueno, Sello Natural es una pyme, ¿ya? Que parte justo en el periodo de pandemia, ¿ya? Con la idea de poder traer también a la región diferentes marcas, cafés, diferentes granos, diferentes procesos que se puede preparar el café. Y eso es, más que nada, poder traérselo a la gente de acá de la región, que pueda conocer, que pueda ir probando diferentes productos. Hay una tremenda variedad, tremenda gama de productos. Entonces esa es la idea, que puedan seguir incursionando, puedan ver las marcas, puedan seguir probando. Eso es Sello Natural. Buenísimo. ¿Y para ti, René, qué es para ti Sello Natural? Mira, la verdad que en cuanto al nombre, que en algunas ocasiones nos han preguntado de repente por qué se llama Sello Natural, la verdad que la explicación más lógica que le encontramos, una, que el café no tiene sellos, a pesar de que hay algunos con azúcar, hay algunos que tienen, pero sí, en pero el estricto rigor el café no tiene sello, y qué mejor que donde vivimos en Coyhaique, que estamos en un ambiente natural todavía. Entonces la verdad que yo creo que por ahí va un poco el tema del nombre Sello Natural. Y por otro lado, nuestro loguito, que no sé si alcanza a ver, tiene dos hojitas, porque la verdad que una es la hojita del té, porque también vendemos té, y la otra es del grano del café. Entonces la verdad que esa fue como un poco la idea del tema. Mira, qué bueno, qué interesante. Y ya nos están comentando aquí también personas que están viendo en vivo y en directo. Y nos dice Tiendita Patagona, saludos, son personas encantadoras, éxito, Sello Natural Coyhaique. No, gracias. Mira, hay gente que los conoce mucho también, ahí el tema del café. Sí, la verdad que lo entretenido de esto, bueno, como te estábamos comentando antes de empezar con la entrevista, de que esto partió como un juego, digamos, partió en pandemia, estábamos todos aburridos, todos encerrados, y chuta, ¿qué hacemos? Ella trabajaba en una cafetería, yo tengo mi trabajo, salía solamente a los puros turnos, y la verdad que estamos muy contentos porque la verdad que hemos ido creciendo, hemos ido conociendo mucha gente, y sí, efectivamente el nombre Sello Natural ha ido creciendo, se escucha cada vez más, y eso nos pone muy, muy orgullosos ante todo. Buenísimo. Sí, súper interesante. O sea, el emprender acá en la región de Aysén es difícil, sobre todo cuando uno ve cómo empezar a avanzar con su emprendimiento. En este tiempo también de pandemia, de tantos cambios que se están viviendo, es un escenario complejo también, pero se valora mucho la garra y también la persistencia que tienen muchos emprendedores. No sé si ustedes cómo lo perciben respecto a eso también. Sí, es difícil emprender, pero nosotros al menos le hemos puesto todo el empeño. Nosotros con René, con mi marido, le hemos puesto todo el empeño, hemos tratado de partir bien, o sea, tratar de hacer todas las cosas legales, ya todo lo que conlleva todo el trámite legal, lo hemos partido así de un principio, ¿ya? Entonces, aún así nos hemos encontrado con algunas trabas, algunas cositas, pero siempre tratamos de salir adelante.
de que la gente pueda tener sus productos, de que puedan estar acá, de tener las variedades que les gusta. Entonces siempre estando, apoyando a nuestros clientes, cuando nos piden algo, tratamos de tener un buen servicio, de explicarle lo que nos consultan, de lo que nosotros sabemos, guiarlo. Entonces así hemos tratado de poder salir adelante, pues seguir así tratando de apoyarlo en todo, a nuestros clientes. No, y por otro lado, como dices tú, es difícil emprender aquí en Coyhaique. Una de las grandes problemáticas, todos conocemos aquí en Coyhaique, es el tema del transporte, lo cual encarece mucho los productos. Y una de las apuestas que hemos hecho nosotros un poquito es tratar de mantener los costos, los precios, casi al mismo precio que Santiago. Lo cual ha sido súper difícil, sobre todo hoy en día, que cada semana suben 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos. El transporte lo han subido también, pero la verdad que es lo que tratamos de hacer. O sea, tú tomas algunos cafés de los nuestros y tú lo revisas y estamos casi al mismo precio de Santiago. Hay algunos que es imposible igualarlo, pero es lo que tratamos de hacer. Lo mismo el tema de las cafeteras o los productos que venimos trayendo. Y eso nos ha ayudado también a que podamos crecer, porque la verdad que la gente, a lo mejor nuestro margen de utilidad en algunos productos es pequeñito, pero la verdad que nos quedamos recontentos cuando después la gente nos publica. Sí, o nos dice que son ricos, que les gustó, o que están conformes. Ha pasado un efecto de repente nos encontramos con gente en la plaza y nos dicen, ustedes son los del café. Y es renchete porque al final nos están conociendo como del café. Pues, entonces al final ya no es René y Mirza, es como que, ustedes son los del cafecito. Y nos ha pasado en varias partes, ¿cierto? Sí, en varios lugares. Mire, y aquí tenemos varios cafés también. Este es el café Yanquiwe. Correcto, mira, el café Yanquiwe, este café por ejemplo es de Colombia. Mira, el René lo moviste y se siente el aroma de café. Por supuesto. Sí. Este café lo traen de Colombia en grano en verde a Puerto Vara. Y Puerto Vara, la empresa que hace el café Yanquiwe, digamos, lo tuesta. Y tiene diferentes variedades y este es un café exquisito. Es un café muy rico, que la verdad que no es muy conocido. ¿Por qué? Porque no está en los supermercados, pero es muy rico. A diferencia obviamente de lo que es el Juan Valdés, de lo que es el Marley, que son cafés ya más conocidos, pero son más industriales. Estos ya vienen tostados de afuera, entonces la verdad que tienen un tostado más industrial, digamos. Pero la verdad que el que le gusta el café, este es como el vino, no se da cuenta, tiene que ser. Se nota el tiro cuando está hecho de producción gigante. Sí, por el aroma, la intensidad, por todas esas cosas se nota cuando son cafés de especialidad, que se llaman los que son tostados en los lugares como Chile, así como bien definido. Son cafés de especialidad. Sí, totalmente. O sea, yo pienso, pero que cuando uno está emprendiendo, uno ve su pyme como si fuera un hijo. No sé si ustedes lo visualizan así, pero es como que es el hijo. A veces está bien, sí. Hay que darle todo el rato la atención de que todo esté bien. Y después ya a poquito empieza a caminar solito. Es bonito eso, ver esos procesos. Pero tiene harto desgaste de tiempo. Exacto. Sobre todo que uno tiene para poder vender. Por ejemplo, nosotros no tenemos local, ¿ya? Nosotros participamos en ferias pymes. De hecho, este fin de semana hay una que no sé si después te puedo comentar un poquito. Sí, totalmente. Nosotros participamos en las ferias pymes y hacemos entrega a domicilio, ¿ya? La entrega a domicilio cuando estábamos en cuarentena era espectacular. Poco vehículo, ¿cierto? Un montón de gente quería café, quería hacerse su café en la casa. Empezamos a salir después de las cuarentenas, se nos empezó a complicar un poco más. Hoy en día tú ves que Coyhaique está saturado con vehículos, entonces la verdad que hacer una entrega a domicilio se nos ha ido poniendo más complicada, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tratar de repartirse entre hacer una publicación, sacar una foto bonita, sacar los costos de los productos. Nuestra casa pasó de un día para otro a ser bodega. La gente que entra dice que está rico el olor a café. Claro, pero tenemos... Van a una sala donde vemos televisión y tenemos las cajas con café. Con mercadería. Llega mi hija de Santiago, va a la pieza y abre su closet, está con otros cafés, con otros accesorios. Hasta en la almohada sale el café. No es chiste. Así que la verdad que, claro, es como 24/7, digamos, porque tienes que estar preocupado de varias cosas, de contestar los mensajes. Nosotros también nos mandan un mensaje por Instagram y tratamos de que no pase de un día para otro, que no contestan. Tratamos de contestarlo al tiro, por último dar una solución. Y eso yo creo que nos ha ayudado bastante. Eso es un punto importante lo que tú hablas, René, ¿eh? Porque cuando uno está emprendiendo, el responder los mensajes y darse el tiempo de que la persona que está recepcionando eso lo pueda recibir de mejor manera,
Yo creo que ese es un valor adicional, ¿eh? Sí. Y es agotador. Totalmente adicional. Sí. Y es agotador porque yo contestaba mensajes a la 1:30, 2 de la mañana, que es re divertido. Sí. Dejaba el celular ahí como para dormir. Chupote, ya contesté, lo que estamos empezando. No nos podemos quedar con ese mensaje ahí que sabemos que está y que no se va a contestar a lo mejor hasta la mañana. Entonces, por eso René, no. Lo contestaba al tiro y dar la respuesta y coordinar y qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y aprendiendo un poco, ¿sí? Haciendo cursos de Instagram como para ver cómo poder llegar a más gente. El e-commerce, que está bastante correcto, también. El curso de WhatsApp Business, que también la verdad que, claro, uno lo baja y después, pucha, cómo lo hago, y después te vas dando cuenta que tienes diferentes herramientas para poder contestar más rápido, colocarle horario, respuesta automática. Exacto. Entonces la verdad que hace rato que tenemos ganas como de hacer una página web, o mejor dicho, tienda virtual, y estamos también pensando si nos conviene o no nos conviene. Entonces yo creo que igual uno tiene que irse como reinventando, actualizándose y viendo que cómo van cambiando las cosas. Sí, totalmente. O sea, yo siento que el café es como el producto que nos une cuando uno está en distancia. Voy a contar una historia, yo se la conté ahí cuando estábamos en off. ¿Ah? Cuéntala. Esto pasó hace 2 años. ¿Ah? Ya casi 2 años. Casi cuando empezamos nosotros. Sí. No, pero de verdad. En nuestros comienzos. Claro, a mí cuando yo conocí a mi actual pareja, ella me invitó a uno de estos cafés. Un café de amaretto. Yo estaba acostumbrado a tomar café Monterrey, el Eco. ¿Ah? Sí, pues, el café industrial ahí. Y claro, lo que había en ese momento. Sí. Ahí uno tenía que raspar ahí. Sí. ¿Ah? Echarle agua al tarro para poder. Echarle agüita al tarro. La última gota. Un poquito de azúcar, ¿no? Para adentro, listo, ya tomé café. Pero claro, yo tomé de este café de amaretto que me llamó mucho la atención, lo primero. Y claro, o sea, ella me dijo, no, yo le compro café a los chicos de Sello Natural. ¿Ah? Uh-huh. Y me llamó mucho la atención eso, y ahí los conocí a ustedes también. Sí, correcto. Usted me conocía cuando estaba en el trans. Cuando iba a entregar, tú salías a recibir. Claro, cuando ya estaba en estado itínico ahí. ¡El taxi! ¿Ah? No, pero claro, o sea, yo creo que ese fue un punto bastante importante en mi vida. Y que cuando uno siente ese aroma, porque después mi pareja compra esos mismos cafés también, yo le digo, me hace recordar cuando yo te conocí. Entonces, el café, el aroma, eso genera conexión y nos puede recordar también, esto es importante en nuestras vidas. No sé si ustedes han tenido algunos testimonios también por parte de sus clientes. Mira, la verdad que yo creo que no, pero sería bueno que si alguien tiene... Bueno, yo soy el primero. El primero, correcto. La verdad que no se nos había ocurrido, a lo mejor hacer un concurso después por Instagram, de que cuéntenos alguna historia... Que esté relacionada con justamente con alguna compra, no necesariamente nosotros. Si la ese día me estaban engrupiendo, amigo. O sea, me dijeron, oye, te estoy esperando con un cafecito y amaretto. Un café y amaretto. Y dije, voy. Voy, claro, pensaba amaretto. Amaretto. Amaretto, bajativo. Un licor. Claro. Sí. Y un quequito de maracuyá. Y yo dije, ya. Mira. Hay una frase muy buena que dice, todos tenemos un café pendiente con alguien. Y la verdad que yo creo que marca, punto. Pero mucho, sí, porque la verdad que yo creo que sí. ¿Cuántos cafés me he perdido en mi vida? ¿Cuántos cafés me he perdido en mi vida? No, pero de verdad que... Yo creo que sí, mucha gente ha tenido alguna historia con café, pues sí. Sí, la verdad que para que estamos... ¿O le pasa cosas? ¿Alguna experiencia divertida, no sé, o algo que... No sé. Sí. Yo creo que tiene que ver muchas historias. Sí, de todas maneras. No, si vamos a empezar a preguntar, sí. La verdad que no se nos había ocurrido esa parte. No se nos había ocurrido. Sí, o sea, yo hasta el día de hoy, bueno, ya tengo 5 hijos. Y siento el aroma ya de no ese café. Ya no me compré el café. Y me acuerdo de la primera vez. Cuando era soltero. ¿Ah? Volví al eco. volví al eco, para cuando recordaba cuando era niño y tomaba Nesquik. ¿Ah? No, pero de verdad, muchachos, el trabajo que ustedes desarrollan es muy bonito, de verdad que... Muchas gracias, y la verdad que hay una amplia gama. Nosotros estamos incluso todos los días revisando qué páginas, qué otros países. Nosotros hay un café que traemos que es de origen Vietnam. Ah, y al principio fue nosotros como que chuti. De hecho, eso también, eso puede ser como una historia, digamos, no de amor ni nada. Pero nosotros cuando partimos con el Instagram, nos escribió una persona que decía, se llamaba de la marca Vietnamese, que es de Chile, sí, él la trajo a Chile. Él le importa. Y hola chicos, pucha, saben que me gustaría vender sus productos. Y nosotros estábamos como con poquito, entonces dábamos poquita plata dando vuelta. Era como que, chuta, ya. Y lo otro que nos pasa que, por ejemplo, si tú quieres comprar este, hay que comprar 30. Pues entonces, exacto. No le íbamos a comprar 30 porque ya estábamos metidos con estas marcas.
Y nos insistió, y nos insistió, y nos insistió, y nos mandaba mensajes, y nos ponía corazoncito en la historia, y nos ponía aplausos, y hasta que de repente enganchamos con él, y hace ya más de un año estamos trayendo el café Vietnam acá. Sí, en diferentes modalidades, ¿sí? Café con sabor a chocolate, para cafetera, los drip coffee que se llaman, que no teníamos porque hubiéramos traído alguno, que son unos saquitos que tú lo abres, y tienes dos patitas, la colocas encima de tu taza, y le echas la agüita, que por goteo, lo ves que lo bota, y te toma un café de calidad. Sí. Bien. Así que ahí tenemos, digamos, una pequeña historia, que al final el hombre vietnamese, digamos, sí, nos siguió hasta que nos conquistó. Hasta que nos conquistó. Y obviamente después igual hay más gente que ha estado trayendo esos cafés acá a la región, y la verdad que a nosotros no nos molesta para nada, no. Lo encontramos genial, porque la verdad que siempre he dicho que la competencia es buena, no es mala, digamos, la competencia es buena. Exacto. Y ayuda a reinventarte, ayuda a sacar nuevos productos. Y ver qué se puede hacer. Para diferenciarse. Está actualizando, claro. Viendo, claro, esas cosas que puedes hacer, qué más puedes traer. Sí, totalmente. Hay una cantidad enorme de cosas. Sí. Ahí vamos a ir trayendo nosotros diferentes cosas. Hay muchas historias que contar. Sí. Y mira, ya pasó 30 minutos del programa. ¿En serio? De verdad. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a seguir conversando. Vamos a estar un poco contando las historias, anécdotas que también nos pueden compartir ustedes, muchachos. Sello Natural. Nos pueden seguir también en Instagram y Sello Natural Coyhaique en Facebook. Nos vamos a la pausa junto a Cevita Mancilla también en los controles. Pausa y ya estamos de vuelta. El mejor punto de encuentro en la Patagonia. Raíces Beer and Food. Inmersos en la Patagonia, somos un rincón para descubrir los sabores de este lugar único en el mundo. Visítanos en Riquelme 360 en Coyhaique y síguenos en nuestras redes sociales como @raicesbeerfood. En House Coyhaique sabemos lo que necesitas. Tenemos una gran variedad de productos para tu hogar. La mejor colchonería y mueblería de la Patagonia chilena. Hacemos envíos en toda la región. Ven y visítanos. Estamos en 21 de mayo 921. Somos House Coyhaique. Lo mejor para tu hogar comienza aquí. El mejor carrete del fin de semana te espera en Deja Vu Discotec. Todos los fines de semana ven a disfrutar con tus amigos. Viernes y sábados en Caupolicán 673. Somos lo mejor del sur de Chile. Deja Vu Aysén Discotec. Desde los valles y volcanes patagónicos. Transmite Vía Austral. ¿Usted sabe realmente cuál es la verdad de la milanesa? Claro, ¿qué va a saber si tiene que visitar a Carlos y Soledad? En José Miguel Carrera 172, Coyhaique. Lo invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram como La Verdad de la Milanesa 12, Facebook como La Verdad de la Milanesa. Además puede contactarse telefónicamente al +569 40 38 03 63. Sándwich, hamburguesas, papas fritas, completos XL y la mejor atención. Todo esto es lo que tiene que saber para descubrir cuál es la verdad de la milanesa. En Coyhaique ya no hay excusas para no cuidar bien tu vehículo. En Ruedas Patagonia tenemos servicio automotriz. Venta de neumáticos, taller de reparación para automóviles de la región de Aysén. Visítanos en Lautaro 1215 o llámanos al teléfono 985-267272. O nuestras redes sociales, @CoyhaiqueRuedasPatagonia. Ruedas Patagonia. Tienda de chicas, ropa de primera selección italiana. La mejor calidad al mejor precio, siempre en Tienda de Chicas. ¿Sabes dónde? En Simpson 214, esquina 12 de octubre. Síganos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @boutique_dechicas_, y llámenos al +569-5784-6768. Hola tía Mari, ¿cómo está? Hola, soy Mari Ule y los invito al Rincón Patagón. Esto es el Rincón Patagón, un encuentro único en la Patagonia.
Vamos. Los esperamos acá en el Rincón Patagón. Los mejores platos en el Rincón Patagón, típicos chilenos y de nuestra región. Están acá en pleno centro de la ciudad. El planeta Tierra. Rincón Patagón. Bilbao 272. Vía Austral, una empresa de las comunicaciones en la región de Aysén. En Coyhaique existe el mejor lugar para encontrar tu música favorita físicamente. La tienda de vinilos nuevos y de época, librería, cómics, mangas, telescopios y mucho más. Recomiendo totalmente Vinilo Patagón. En Vinilo Patagón encontrarás ambos diarios y también colecciones del Club de Lectores. Encuéntranos en Cochrane 410 en Coyhaique, esquina Freire. Vinilo Patagón, la tienda de vinilos de la región de Aysén. Y ya estamos de vuelta aquí en la vitrina del emprendedor en Canal Vía Austral a través de nuestras plataformas digitales. Puede volver a ver este programa, lo puede volver a ver a través de las plataformas de Facebook. También estamos a través de Instagram como instagram.com/Vía Austral. También estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok. ¿Dónde más estamos? En la página web viaaustral.cl. Y claro, a través de todas las plataformas digitales y en Spotify, donde también vamos a subir este registro de esta entrevista. Y claro, estamos con nuestros amigos de Sello Natural, porque valga la redundancia, ellos nos decían que el sello natural es básicamente eso, el sello. Porque hay muchos productos que tienen sello, por ejemplo son de las industrias más grandes, claro, del café, pero tienen la mayoría de sellos que de alguna u otra forma no hacen bien para nuestro organismo. Pero claro, aquí hay un sello natural que está en la Patagonia chilena y que ustedes lo pueden conocer también a través de sus plataformas. Estamos también con nuestro amigo René y también Mirza. Hoy se me olvidan los nombres, yo de verdad que tengo un problema serio con los nombres, a mí se me olvidan. Hay una talla muy buena con el nombre de Mirza. Yo no serviría trabajando en el registro civil, de verdad. No serviría, duraría una hora. Hay una talla muy buena con el nombre de Mirza que no tiene nada que ver con el café, pero si quieres te la cuento ahora o después. Cuéntala. Es divertida. Lo que pasa es que fui al dentista. ¿Ya? Y primera vez que iba a ese dentista en particular. Y me acompañó Mirza, ante pandemia. Uh-huh. Si está escuchando el dentista o los que están ahí. Se van a dar saber, cuenta, van a ¿por saber qué? Que, ¿para qué vamos a ir dónde era? Entonces entramos, ella se quedó esperando, me llamaron al tiro. Pasé donde el dentista, con la boca abierta, obviamente, ahí todo incómodo. Y realmente el dentista, como que hace así con la cabeza y dice: oye, Mirza, ven un poco. Y yo me quedo ahí en el... Porque el nombre Mirza tampoco es tan común, pero no digamos que está lleno de Mirza. Y... Mirza, por favor, ven, te estoy llamando. Yo para mí decía, yo con la boca abierta, decía: mami, ¿por qué está llamando a mi señora? ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? Y de repente entra la secretaria. Justamente se llamaba Mirza y consiguió... Y le dije: oye, que mi señora se llamaba Mirza. Y se puso a reír, dijo: chuta, hubiese sabido, la llamo de otra forma. No, mira. Yo ya estaba ahí, entre que como que me sacaba y, oye, no sois pa' tú. Es poco común el nombre, igual que José Ignacio, ¿eh? Sí. Un poco común el nombre José Ignacio. Y Sebastián también. Así que nada que ver con el café, pero la verdad que bueno, sí, fue divertido. Yo le dije: oye, pa' tú. Mira. Y aquí tenemos unas cafeteras también, que están muy bonitas por lo demás, y las pueden adquirir también en Sello Natural. Correcto. Esas son cafeteras italianas. Bueno, tenemos italiana, prensa francesa, que funcionan, o sea, son para la misma finalidad, pero uh-huh. funcionan de diferentes formas. ¿Se pueden usar para el café y té? ¿Ah? ¿Las dos se pueden usar para el café y té o no? No, esta es solo para el café. ¿Solo para el café? Sí, estas. Ya. Y estas para el té, para el café, para espumar la leche. A ver, vamos a mostrar ahí el producto para que se vea en cámara y podamos comentar un poco. Mira, esta es la prensa. Esta es una prensa francesa. ¿Ya? Ah, ya. La cual en particular es muy simple de usar. Uh-huh. Tú le echas el agua a punto de hervir. Primero echas el café molido, 1, 2, 3 cucharadas. Y obviamente ya hay una medida que es estándar. Pero la verdad que nadie no ocupa la medida estándar, que son 10 gramos por 100 ml de agua. ¿Ya? La cual tú le echas el café, le echas el agua a punto de hervir, le pones la tapita,
lo dejas reposar un minutito y le bajas el émbolo que se llama y lo sirve. ¿Ya? Sirve para té también. Sirve para espumar leche también. Queda todo el, tiene un espacio ahí. Y queda todo el resto del grano abajo. Todo el grueso, digamos. Y te sube todo el líquido. Así de simple. Mira qué buena. Sirve para espumar leche. Ahora, ¿cómo se espuma leche? Le echa el agua caliente. La leche caliente. Perdón, la leche caliente y lo bates. Ah, y ahí se puede espumar la leche. Sí, y ahí se espuma la leche. Tiene tres funciones y para el té también. Para el té en hojas. Buena. ¿Y la cafetera? ¿Y la cafetera? Esa me encanta. Me enamoré de esa cafetera. Sí. Esta cafetera, que mucha gente la ve y no sabe cómo usarla. De hecho, nosotros en alguna oportunidad nos regalaron una. Mucho tiempo atrás y no sabíamos cómo se usaba. Se le echa. Un poquito apretado este. Pasa la otra. Ah, no, aquí lo saqué. Ahí salió. Mira. Esta se le echa el agua, hasta donde hay una válvula. Ahí se pone el agua. Se le echa el agua, agua fría. Se coloca el filtro. Se le coloca café molido. Se cierra. Me atorto con las manos. Y se coloca el fuego. ¿Al fuego? Mientras el fuego esté más lento posible. Fuego de la cocina. Fuego de... La combustión. La estufa leña. La cocina. Ah, mira. Cocina leña. Mientras más lento vaya el fuego, más intenso queda el café. Una vez que empieza a hervir, empieza a salir por aquí el café. Y después lo sirve. Entonces la diferencia entre una y la otra, una va al fuego y la otra va con el agua a punto de hervir. Qué bonito. Una es más rápida, la otra un poquito más lenta, pero tiene un café más intenso. Me encantó esa cafetera. A ver, la voy a... Y hay un montón de cafeteras más. Oh, de verdad que me encantó. Mira, está buena. Y este... Ese prácticamente es como la valvulita de presión. Trabaja para, como la, una para olla que presión. No se reviente. Trabaja como una olla a presión, para que o no sea, vaya a reventar. Sí, para claro, que no vaya a reventar la... Si uno deja en la estufa, no es recomendable tomarlo así, ¿eh? No es recomendable, sino, se va a quemar. Correcto. Pero claro, ahí, mira. Mientras el fueguito de la cocina, por ejemplo, el plato más chico, se demora un poquito más el café, más intenso queda. Mira, está bueno. No, y el olor que te queda en la casa, en la cocina. Y el olor a café, sí, claro. Sí, el aroma que se queda en la casa. Sí, ese es el tema. Así que no, la verdad que... Y hay unos filtros también, que un filtro vietnamita que se llama, que tú lo colocas sobre el tazón. También le colocas 2-3 cucharitas de café, le pones la tapita, le echas el agua encima y te tomas un café filtrado, digamos, en... ¡Qué bueno! Un café de grano molido. Claro. Buenísimo, de verdad que me... Y después ya vienen las cafeteras de cápsula... La de Nespresso, que tú le colocas la cápsula, aprietas una palanquita y te sale un cafecito más y esas máquinas también las tienen, ¿no? Sí. Nosotros ¿también? Traemos, no siempre, pero traemos. No es que tengamos nosotros stock porque son más caras. Valen claro. Como 100 mil pesos. Entonces la verdad que no sacamos nada con tener muchas porque no se venden tan rápido. Pero sí traemos y traemos las cápsulas para vender. Ah, traer las cápsulas. Claro, porque muchas veces las personas buscan las cápsulas, tienen quizás la máquina y están buscando ahí los repuestos, las cápsulas. Y ahí esas cápsulas... Son de distintos sabores, o sea, uno compra en la cápsula, no es el mismo café que uno, son distintos sabores. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay diferentes tipos de cafetera. Por ejemplo, las que nosotros traemos son cafeteras Nespresso, ¿ya? Y hay otras cafeteras que son también de la marca Nespresso, pero son Dolce Gusto. Dolce Gusto. Sí. Y las Dolce Gusto vienen diferentes cápsulas. Ahí traen con leche, algunas que traen leche, otras vienen para chocolate, otras vienen con diferentes ingredientes. Y las que nosotros traemos para Nespresso vienen solamente como el café. Claro. Lo que se diferencia, claro, cambian intensidad y marca. Mira qué buenísimo. Hay unos que tienen chocolate, pero sí, son los menos, cuesta encontrar. Pero la que trae leche, sí, sabores, trae todo, es la Dolce Gusto. Caramelo, chai, trae diferentes cosas, es la Dolce Gusto. Y esa no la traemos. Eso no lo traemos porque cuesta más encontrar las cápsulas. No sé si la fecha de vencimiento tendrá muy poco periodo, como traen leche, no sé. Pero nos ha costado mucho encontrar de Dolce Gusto. Nos preguntan de repente. Pero Nespresso sí, tenemos un montón de cápsulas de diferentes marcas. También Marley, Café Señor K, Lucafé. El café Marley ha tomado un cierto realce últimamente también. Sí, correcto. Y sobre todo... De hecho, ahora venden té. No venden solamente café. Sí, también tenemos té nosotros. También tenemos el té de Marley. Sí, pero ahí pasa un poco lo que te comentaba, que son marcas industriales. Nos gusta a veces porque vemos la marca, claro, pero a veces hay cafés tan buenos que no son conocidos y no son industriales, digamos, y tienen un sabor bastante bueno. Exacto. Sí. De hecho, uno cuando va a una cafetería, le dice al cafetero, ¿tiene un café Marley? ¿Marley? Claro, después termina más volado. Ah, bueno, todo bueno Marley, ¿eh? Todo bueno Marley.
No, pero de verdad que... Pero nosotros, sí, se estaba haciendo bien conocido. Nosotros una oportunidad trajimos un café que era muy bueno, muy bueno. No vamos a decir la marca, pero era muy bueno. Y venía en una bolsa de papel craft. Entonces no llamaba la atención. Nos costó un montón venderlo. Un montón venderlo. Al final lo tomamos nosotros. ¿El café craft? ¿No? No. Si era de papel craft la bolsa. Ah, era de papel. Era una bolsa de papel craft. El envase. Y tenía un timbre, sí, nomás. Entonces al final, claro, nosotros íbamos a alguna feria y la gente, pucha, ¿no? Como que no le tincaba. Y la verdad que el café era exquisito. El café puede ser como el vino, por ejemplo, ¿no? Si se mantiene en un lugar fresco y seco, como se dice en las etiquetas, sí. ¿Puede ser como el vino? O sea, si pasan los años, se puede mantener el sabor y más intenso, ¿no? Lo que pasa es que de la forma que se mantiene como más en su estado natural, como más así como el aroma, todo, es cuando está en grano. Ah, ya. Grano entero. Cuando está en grano. Ahí es como que mantiene todavía los aceites, todo. Y como viene en empaques especiales y con su válvula, todo de aire, todo, así se cunde uno de la forma que se mantiene mejor. Y ahí sí puede durar un montón de tiempo, porque obviamente el café no vence. Lo que pasa es que de repente, tiene que venir con una fecha de vencimiento, uh-huh. Pero el café no vence. Entonces, claro, acá nosotros, por ejemplo, tenemos café molido. Entonces la gente lo abre. Y obviamente ahí de a poquito va a ir perdiendo un poquito su aroma, claro. Su sabor. Se alumbra, como se dice. Claro. Sí. A diferencia del vino. Del vino. Bueno, que el vino también. El vino, mientras más tiempo está, mejor todavía. Claro, algunos. Cuando uno era más chico y la abuelita te decía, cierra la tapa del café que se va a alumbrar el café. No sé si se acuerdan. Sí, lo escuché. Se va a alumbrar el café. Era como que se iba a salir una luz del café, así como que se va a alumbrar. Qué bien que alumbra con el café. Mira, en vez de linterna compramos más café y lo dejamos alumbrar, ¿ah? ¿Eh? Claro, pero eso pasa un poco. El café, si tú ya lo una vez que lo abres, obviamente como está en un envase especial, como dice Mirza, lo va a mantener. Tiene una fecha de vencimiento, en estricto rigor no vence, pero uh-huh. Sí ya con el tiempo va, si está abierto, si lo pasa a un frasco de vidrio, le llega mucha luz, lo deja cerca al sol, claro. Va a perder sus propiedades de aroma y de sabor, sí o sí. Supongamos que hay alguien que está de cumpleaños ya dentro de los próximos días y hay una persona que quiere hacerle un regalito de... ¿cómo lo podemos hacer ahí? Por ejemplo, no sé si ustedes tienen algún pack, se puede vender algo ahí como... Mira, aquí está el especial en regalo, porque mira. La verdad es que cuando me dicen, quiero un café para regalo, uno como hombre es más, lo dejo, lo meto dentro de una bolsa y se lo entrego. Los cafés, los hombres son así, ¿no? Sí, los hombres son así, correcto, pero ella no, está ahí media más hora, ahí saca la pistola de silicona, empieza con la rosita. Que faltó la rosita. Uy, repente, hay que ponerle el nombre, con relieve, sí. Por favor. Correcto, así sí, que ahí está la experta de los regalos. Lo que pasa es que, al principio cuando, en los primeros años también cuando comenzamos, preparábamos pack para las diferentes, por ejemplo, Día del Padre, Día de la Madre. Preparábamos pack en unas cajitas, ahí con su ¿cómo se llama? Su papel, todo, para que fuese bien, bien bonito. Uh-huh. Entonces ahora como hemos ido evolucionando, por ejemplo, si alguien nos pide un regalo, se lo preparamos. Primero obviamente nos contactan, todo. Ahí les damos las opciones, ¿ya? Porque nosotros no tenemos como opciones así fijas. ¿Ya? Entonces, como siempre, tratamos de dar el gusto a los clientes. Por ejemplo, le mandamos el catálogo y ellos nos dicen ya, quiero una cafetera italiana con un café o una cafetera con un sachet, con algo. Entonces ahí se los vamos preparando en el momento. Pero sí o sí tratamos de poner la rosita, la cinta, que quede bien bonito, obviamente, sí, siempre. Recibe las cajas, bueno, igual para repetir, estuvimos en cuarentena, estábamos todos medio aburridos en la casa, no habían actividades. Nosotros nos gusta ir al gimnasio, nos gusta hacer harto ejercicio, todo cerrado, entonces al final era como que... Escucha, no sé, pues, armábamos unas cajas, Mirza armaba las cajas, sacábamos los costos, siempre tratábamos, por ejemplo, el Día del Padre, colocarle algo anexo, una pechera de estas para asado, cosas de que sea llamativo, era divertido, porque a veces nos llamaban y nos cambiaban todo, era como que, oye, pucha, sé que mira, la cafetera no me gusta el color, ¿puede ser esto? Sí, ningún problema. Pucha, es muy grande, ¿nos puedes cambiar por esto? Sí, ¿sabes qué? Lo único original era la caja. Entonces era como que ya vais con dos cajas, sí, pero ni comparar las que hayamos programado nosotros, así que... Sí. Pero la idea siempre nosotros es dar gusto al cliente, que ellos queden conformes, que les guste, que se luzca con un regalo así. Entonces siempre, esa ha sido siempre como nuestra idea. Es que regalar una cafetera, yo creo que nunca pasa de moda tampoco. No, correcto. Porque, por ejemplo, no sé, un amigo, una amiga probablemente no tiene una de estas cafeteras en su casa y siempre es un regalo que puede ser llamativo también. Es que estábamos todos acostumbrados al café en tarro. Claro, exacto, sí. Entonces ahora, obviamente este café tiene un costo un poco mayor que el de tarro.
al supermercado. Exacto. Y hoy en día te dicen promoción Nescafé, por decir una de esas marcas. Pero no está de más a lo mejor tener una cafetera con un cafecito rico, realmente para darse su gustito. O para invitar a cuando venga la visita o cuando vengan a... Ocasiones especiales. Ocasiones especiales, sí. Claro, por ejemplo, si uno tiene un familiar, un amigo que vive en otra región y justo va a la casa, y uno le puede servir un cafecito, ¿eh? No para agrupir a una persona cuando quiera pololear, ¿eh? No. Así se da aparte de ocasiones. No, realmente va alguien a la casa de nosotros y toma un café de cafetería, o sea, un café cortado, mirza leche, sí, las cositas arriba, todo, y la verdad que... Hemos ido evolucionando, sí, con ese tema, cambiamos unas tacitas bonitas. Aparte todo, que nosotros tenemos todas las medidas de las cafeteras. Claro. Por ejemplo, esta, ya, ella cuando viene, cuando va a visita, amigo, todo, entonces preparamos en esta. Ya cuando estamos los dos con René, en esta, o si René quiere tomar solo él, una cafetera chiquitita, que tenemos más chiquitita. Una pequeña. Un tamaño individual. Sí, sí, de todas maneras. Porque si práctico no, para la oficina. Lo que pasa es que esa, por ejemplo, la más grande, si bien es cierto, es muy bonita, pero gasta harto café y se demora más en el fuego. En la cocina. Se demora más en subir. Entonces, claro, para tomar dos personas, realmente pucha poner esa inoficioso, porque la verdad que una que va a gastar más café y el otro que te va a demorar más. Entonces, increíble final, el efecto que genera el café, porque si uno, por ejemplo, ya está en la oficina trabajando, se toma un café de tarro y uno se está tomando un café. Nomás, claro, y nadie te queda mirando. No, pues nadie te queda mirando. Pero en cambio, si uno, por ejemplo, se lleva su café, su grano de café, sí, su cafetera ahí, se toma el café y está todos mirando ahí. Nos pasó hoy día en el gimnasio, en el Parque Austral, estábamos... Sí. Están todos ahí con la atención, ahí como mirando. Correcto, hoy día nos pasó. Solteros, solteras, ahí tienen un consejo. hoy día nos pasó, hoy día estábamos en el gimnasio, haciendo veces en grupillo, ahí tratando de uh-huh, mejorar este físico un poco. Ah, mira, dame un consejo, no, René. Y una niña ahí que nos compró café, se hizo un café, ¿cierto? Se preparó su café. Y yo estábamos re lejos, le dije, me dice, ¿colorcito café? Me dijo, sí, se hicieron un café. Y no, qué pasadito a café. Mira, así, qué bueno. Es el entretenido de... Sí, de este, sí, tema. Se nota el tiro cuando es... No, uno sale, la media cuadra se siente el olor a café también. Sí, po, no, sí, sí. Por eso digo, nuestra casa está pasada a café. Está pasada a café. Tú entras y se siente el tiro a café. O sea, uno pasa fuera de su calle y dice, ¡ay, están los amigos! ¿Sí? No necesita el cartel. Acá, no necesita el cartel. Ni propaganda ni nada. Usted ahí con... Está sello natural, ¿eh? No, qué bueno. De verdad que me fascina mucho el café a mí. Yo de verdad que puedo decir que soy adicto al café. Yeah. Me encanta mucho el aroma cuando es el café de grano. La verdad que me encanta. El problema es que después no puedo dormir, pero ya eso es otro tema aparte. Pero me genera insomnio. Pero hay otro tema. Nosotros, por ejemplo, nuestro Instagram, de hecho, en alguna oportunidad pusimos ahí un post del café descafeinado, ideal para la noche. Se supone que uno debería tomar café hasta como a las 4 de la tarde. De ahí en adelante, yo me tomo un café a las 12 de la noche, pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido igual. Pero si tiene ese tipo de problema, por ejemplo, el café descafeinado, no quiere decir que no tenga cafeína. Tiene como un 0,1% de cafeína. Y tú te tomas uno en la noche y es como tomar un vaso de agua, porque la verdad que no pasa nada. Y los cafés, por ejemplo, el Yanquiwe descafeinado, uh-huh, tú no te das ni cuenta, sí, que es descafeinado. Pero completamente normal, café normal. O sea, yo te coloco así una venda y te coloco dos cafés, sí, y sabes, te preparamos, y dime cuál es descafeinado. Sí, te preparamos los dos y no te vas a dar cuenta. Sí. Mira, sí, el Yanquiwe no me llamó la atención más, no, que el Marley. No hacía algunos con unas marcas que son conocidas, y tú tomas un descafeinado y dices, ¡oh, qué mal el café! Porque te das cuenta que es descafeinado. Y que claro, el café de tarro, si uno lo toma, no tiene ese aroma. No, uno puede decir, claro, es café. Pero un café que viene procesado en industria, como que tiene otra mantención. En cambio, este café que viene de grano, que uno puede decir, yo voy a preparar el café. Y en la mañana, por ejemplo, no sé, a mí me encanta eso de sentir el olor a café de grano, cuando yo vivía con mi mamá antes, cuando era más chiquitito. No, pero de verdad que sentía el olor así a café de grano en las mañanas. Te dan ganas de despertarte e ir a sentarte con y tu mamá. Y claro, ir a tomar desayuno. ¿Viste? Y de verdad que trae esos recuerdos de infancia incluso. Buenísimo, ¿viste? Sí, sí. Es el tema, no es solamente café nomás. Y hay muchas personas que también, yo creo que son muchos clientes de ustedes, ¿eh? Porque acá nos escriben también la Doñita Alimentos, dice, saludos chicos, también está... Gisela Molina, que dice, yo les he comprado café, también tienen un chocolate caliente, pero riquísimo, dice. Ay, sí. El café, el chocolate caliente, a mí me encanta eso. Vamos a hablar del chocolate caliente, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Y acá Miguel también Veloso nos dice, son unos secos, buena atención, buenos precios, rápidas entregas, se adaptan también a las necesidades. La mejor pyme, sin duda. Es el familiar.
Y aquí hay alguien que también llevó café de grano en la oficina. Aquí Grisela dice, en la oficina se nota cuando tomamos café con el aroma. Claro. Sí. Del chocolate caliente. El chocolate caliente. Yo ahí puedo hacer una diferencia. Pero no me gusta mucho lo dulce así, ¿ah? ¿Ya? No me gusta mucho lo dulce. Me gusta ese café amargo, de sí, verdad que... Chocolate. No, y el chocolate. Es que el chocolate no... Si bien está amargo, pero no me gusta, no tiene esa misma... Mira, lo que pasa es que nosotros, bueno, dentro de esto la idea era café, té, accesorios y chocolate. Porque es como que tiene algo, alguna relación tiene. No sé dónde claro, la sacamos, sí. Pero alguna relación tiene. Y bueno, puede ser por un café moca a lo mejor, que tú le echas chocolate sí, y le echas el café. Claro, el mocachito sí. Entonces, lleva chocolate. En alguna oportunidad nosotros traemos el café que de la marca Cejafredo. ¿Quién daba un chocolate, o sea, perdón, café Cejafredo? Era el Conquén. No sé si te acuerdas del Conquén que estaba ahí. El que estaba en Prat. ¿Conquén? ¿En Prat? Claro, sí. Pues. ¿Sí? Yo tengo una historia, pero... Y ellos, no, también, no, historia en todos lados. Y ellos mismos te vendían el chocolate de la marca Cejafredo, el chocolate caliente. Entonces nosotros como empezamos a comprar el proveedor directamente de Cejafredo, en alguna oportunidad nos ofreció el chocolate. El chocolate. Y ahí nos ofreció dos, tres modalidades, que uno instantáneo y uno chocolate espeso. No lo traemos regularmente porque ese viene de kilo, no es muy económico, pero dura un montón. Entonces, periodo de invierno, sí o sí tenemos nuestro stock de ya de segundo chocolate. Año que tenemos chocolate para vender. Y como digo, hay uno que es instantáneo, que tú le echas leche, le echas el agua y lo revuelves y te lo tomas. Uh-huh. Y no son tan, ese es más dulce, pero no son tan dulces porque le pasa igual tienen porcentaje de cacao. Tienen claro. Chocolate de verdad, digamos. Tienen sí, cacao de verdad. No es como artificial que sea el sabor. Y tiene su ciencia también. O sea, sí, hacer no, el chocolate. Y le echar tu esencia, un poquito de menta, un poquito de amareto. Para la Navidad a mí me gusta ¿sí? hacer chocolate con clavo de olor. Ah, claro, sí. Oh, qué sí. Rico. Y dejarlo ahí reposar. Y uno le echa un poco maicena. Mira, le estoy tirando datos ahí a la... para la Navidad. Para que quede más espeso. Claro, para que quede más espeso, tenga otra consistencia y queda rico. Sí, el que nosotros traemos, el chocolate espeso que vendemos nosotros, ya viene listo. Viene con maicena. Ah, ya. Mira. Viene endulzado, viene todo, viene listo. Especial para la Navidad. Sí. O para los cumpleaños, ¿te acuerdas? Antes cuando había en los cumpleaños había chocolate. Claro, y nos faltaba el sí, amigo bueno, que se daba bebida. Vuelta con el café. Oh, sí. Dios mío, pero Pedrito, te dijimos, no, sí. no juegas con la taza. No había bebida, no había jugo, era el chocolate. El mantel plástico de... Sí. Y te jala con la ramita, con todo eso. Me hace recordar una cuando era más pequeño. Con la ramita, las papas fritas, todo el una vez yo estaba tomando once con mi hermano grande, mi hermano mayor. Y teníamos una de estas mesas plegables. ¿Ya? ¿Ah? Teníamos una de estas mesas plegables. Y estábamos tomando once. Y estaba todo puesto en la mesa. Y estaba la mantequilla, el pancito, el chocolate. ¿No? Todo preparado. Bueno, hasta ahí no me llegó la once. ¿En serio? Se apoyó. ¡Oh! Nada, matar a mi hermano. Saludos para Francisco Figueroa. No, pero la verdad que... No, pero son cosas que uno se acuerda y se ríe, eso es lo importante. Sí. Y acá nos escribe también Leonardo Humberto Hernández, mira que nos dice, recuerdo que una vez compré un café, pero bueno, pero bueno, dice. Sí, pues yo conocí a mi actual pareja con el café de nuestro amigo. Ese es el Venice, ¿cómo es? Venice. Sí, Venice, ese es de amaretto. Hay un montón de sabores, son como 12, 14 sabores. Nosotros los traemos todos, no siempre los tenemos todos porque hay gente que realmente, oh, yo quiero solamente el de amaretto, yo quiero solamente el de menta, pero son como 12, 14 sabores. Era. Sí. Hay otros lugares donde los venden aquí también, entonces realmente si no lo encuentran el sabor con nosotros, pueden buscarlo en otro lugar también. ¿Y las esencias, eso de las esencias que se le puede echar al café? Ah, sí, pues que tienes diferentes... Porque claro, uno puede tomar el café, pero si uno le echa la esencia... Nosotros, bueno, hace como... Un mes, dos meses, trajimos de una marca, Housebrand, uh-huh. que trajimos algunas esencias para colocarle al café. Son syrup, entonces son concentrados. Trajimos de caramelo. ¿De caramelo? De chai. ¿Y tiramisú? Y tiramisú. ¿Y algo ahí el nombre? Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando se preparan sus cafés, se pueden... Pues, lo echan a la leche antes de espumarlo. Para que quede ya con el saborcito, o se lo echan al café cuando lo sirven en la taza, le echan la esencia, uh-huh. una cantidad pequeña de la esencia, le echan el café y después espuman su leche y lo preparan y ahí se lo sirven. Pero mira, es buenísimo. Buenísimo. Sí. No sé, hay gente que le gusta con otros sabores. Sí. El café hay de es toda mundo, la esencia. De verdad. Sí. Sí, de limón, de coco, el verano de café menta. Helado.
En el verano, el café helado con ese buen sabor, ¿no? Es todo un mundo, todo un mundo, así. El café helado me encanta a mí también. Ese tiene, se le echa un helado de vainilla y crema chantilly o cremita embatida. Ahí está la experta en esos cafés también, que la verdad que yo soy del café nomás. Yo no sé qué estoy haciendo, trabajando en las comunicaciones, de verdad que es puro... Que una cafetería. Sí, lleva helado, vainilla, café, obviamente la mezcla café-leche, crema y... ¿cómo se llama esta cosa? De chocolate. Chocolate derretido. Sí, como chocolate derretido, como la... O salsa de chocolate. La salsa de chocolate. Ah, buena. Sí. Okay. Así, yo soy más clásico, así como café con leche y listo. Como que sí, yo también. Le echa el espumador, aprieto un botoncito, me hago mi cafecito, listo. Con eso quedo. Pero sí, no, aquí son de la esencia y todo el tema. Sí, totalmente. Ahora, por ejemplo, si uno en la mañana se toma un día sábado, o sea, prepara su cafecito, su chocolate caliente, igual es bueno, así como... Sí, correcto, va a empezar el día. Hacer cucharita con la pareja. Ya, bueno, estos días que han estado al lado. Te traje el café que me conociste, ¿eh? Aquí vengo yo. ¿Eh? ¿No te gustó engrupirme? ¿Eh? No, es verdad. No, muchachos, ¿sí? No, te iba a comentar que nosotros, por lo general, al mediodía, después de tomar desayuno, así como mediodía, nos gusta prepararnos nuestro cafecito. A mediodía va su café con leche. Sí, su café cortado. Sí, ¿no? Y con paciencia, porque la verdad es que colocamos la cafetera, esperamos, conversamos la leche, un rato, y leche, después mandamos y su café. Como que no... A mediodía tiene que ir su cafecito con leche. Mira, qué buena. ¿Y cómo es la experiencia también de trabajar así en pareja? Porque uno, claro, uno si trabaja con su partner, con su mano derecha, como podríamos decirlo, como que uno de verdad toma otro realce, ¿eh? Mira, es entretenido, lo que pasa es que nosotros, bueno, igual hemos peleado. Me imagino, sí. Sobre todo al principio. Sí, no es. Lo que pasa es que al principio estábamos en pañales, entonces como que no teníamos designado qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Claro. Entonces al final era como que nuestra hija nos ayudó también al principio con el Instagram. Entonces a veces contestaba ella o mi amiga contestaba yo. De repente, hoy Mirza esto, otro, pucha, ¿sabes qué? No, hay que entregar este pedido, hoy vamos, se me quedó en la casa, tenemos que devolvernos. Entonces, pues fuimos con el tiempo encaminándonos ya, yo hago esto, tú haces esto. Entonces, al final hemos separado bastante ese tema. Y obviamente, como yo tengo mi trabajo, hay días que cuando estamos instalando alguna feria, va ella solamente. Entonces, la verdad que ahí... No sé si me echará disciplinado ahí? No sé si me echará de menos. Ella, no, ella. Sí. Yo soy el lote, ¿no? Yo soy el lote, yo parto con los pedidos y me doy 10 vueltas porque tengo que devolverme, que... Puta, que se vio esta cuestión. Entregué unos cafés de tal sabor, me estoy yendo. No era eso. No, a mí me pasa eso. A mí me pasa eso con mi pareja igual. Me dice, ya, pero si vas a entrevistar a este, ya, pues entrevista al otro también. Y yo, ya, mi amor, ya. Para que no quede picado, para que no quede picado. Yo le tengo que hacer caso nomás. Sí, posible. No, o sea, mejor quedarse callado. Me quedo sin café de amarillo. Sí, no, mejor quedarse callado. Y sin queque. Pero y ella, queque. Ella es la disciplina. Ella es la disciplina, ¿no? Ella es la disciplina que anota todo y todo, ¿no? Oye, no, hoy en día estamos más ordenados. Si hoy en día sacamos un café, ahora nosotros lo anotamos. Antes no lo anotábamos. Entonces, ella lleva todo ese listado ahí a la antigua, así, con el cuadernito. Después lo pasamos a la hornita de Excel. Ah, mira, qué bueno. Sí, porque igual tienes que llevar un orden. Tienes que llevar un inventario para saber qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes. Entonces, igual, por ejemplo, René, él se preocupa de las redes sociales, así que... El que les contesta en las redes sociales es René. No, si aquí estuviera mi pareja en este canal, yo creo que ya sería una dictadura ya. ¿Ah? Ya sería una dictadura. Yo me preocupo de las bolsitas, de preparar su pedido y todas esas cosas. Ella la bolsita, claro, le pone el timbre y todo. Yo me piden uno, no hay bolsa timbrada, yo pesco nomás y lo llevo nomás. Pues ahí, por eso digo, uno es más despreocupado. Sí. Ella no, que el timbre sí. Oye, ¿te timbro bolsa? No, a ti te quedan todas chuecas, me dice. Mira, ¿viste? Sí, y es verdad, y después empiezo a mirar la bolsa y como que no sé si la bolsa está chueca o el timbre. Sí, yo le digo lo mismo a mi pareja, yo le digo, mira, mi amor, y entrevisté. Pero mi amor, tienes que entrevistar al otro igual, pues. Y yo como, ya, mi amor, ya, tiene el número, yo lo contacto. Y ella me pasa contacto igual, pues. Eso que no tiene nada que ver con la prensa, pues ella trabaja y me... Yo no le puedo decir pero está nada, bien, te ayuda. ¿Duermo con los gatos afuera? No, mejor. Está mejor vamos a generando problemas. Hay que cachar el moño nomás. Sí. ¿Mm? No, nosotros al principio igual discutíamos de repente, pero puras tonteras, nada más tampoco era como si no. Hoy día estamos. Pero sabes que nos gusta, igual es entretenido. Sí, entretenido, porque igual entre los dos vamos formando esto. Entonces, de repente nos matamos a la risa, como bien dice René, de repente peleamos, pero son cosas. Son cosas que pasan, sí, al final. Sí, pues, si uno tiene que
tiene que ir. Igual hay cosas desgastantes, a mí me pasa de repente, y no sé para los que estén escuchando, pero con los mensajes del Instagram. Ah, ya. Porque la verdad que, como te decía, nosotros tratamos de contestar ojalá en forma inmediata. De repente te hacen unas preguntas increíbles. Así que, quiero un café rico. ¿Qué hay? ¿Cómo le contesto? ¿Me estás coqueteando? Claro, ah, claro. Justamente, entonces, okay, como que... Gracias. Gracias por lo rico, ¿eh? Yo sí, claro, tengo café. Así que esa parte es desgastante porque de repente, claro, yo entiendo que el que te hace la consulta está haciendo otra cosa, entonces tú le contestas y deja pasar una hora porque está haciendo otra cosa, te contesta de nuevo, tú estás haciendo otra cosa y la verdad que... de acuerdo a las cosas que están haciendo cada uno, a veces estás todo el día y no vende ningún café con esa persona. Entonces esa parte es como desgastante, pero lo hemos ido supliendo con las ferias. Definitivamente nosotros nos instalamos harto en Patio Condel, en las ferias pymes que se están haciendo. Hoy en día estamos en una agrupación que se llama Comunidad Emprendedora. Mira, qué buena. Que la verdad que ha ido tomando fuerza y eso nos ha ayudado bastante. Porque la verdad que ya tenemos, entre comillas, un lugar físico. No tenemos un local. No hemos querido colocar un local porque aumenta los costos de todo, el tiempo, sí, todo, y ya no vender al mismo precio que nosotros queríamos. Pero esta feria nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado bastante porque la verdad es que tenemos un lugar, tenemos un lugar. Sabemos que el sábado estamos en un lugar y listo, y vendemos, y chao, y después estamos una semana vendiendo por Instagram. Entonces, creo que hoy en día las ferias pymes llegaron para quedarse. Qué bueno. Llegaron para quedarse. Sí, totalmente. Y qué bueno tener los chicos acá en el canal también, o sea... A mí de verdad que es algo, el café, sobre todo el de amarito, tiene algo bien especial, ¿eh? Me hace recordar mucho justo que... Justo no trajimos ninguno de esos. Me hace recordar mucho con mis tiempos, cuando mis últimos momentos de soltero en este mundo. ¿Eh? No, pero de verdad, sí, de verdad, chicos, de verdad, muy agradecido de su visita, esperamos que también no sea la única, tengamos también más visitas de ustedes y poder tener más sello natural acá en el canal Biostar. No, gracias a ustedes por invitarnos. Sí, muchas gracias a ustedes. Aquí unos regalitos. Oh, pero ahí no se hubiese molestado. Si los regalan, si se los dejan para ustedes. Oh, a ver. Son unos cafecitos. Oh, muchas gracias, de verdad. Agradecido. Sello Natural, muchachos, en Instagram. También Sello Natural Coyhaique en Facebook. Los pueden seguir también a nuestros amigos. Estamos más muy agradecidos. Sebastián también, Antonio Barroda, dice felicitaciones. Sello Natural. Sebastián Barra. Sebastián Barra. Ah, el cliente que nos compra y sí. Hay mucha historia con Cinchando para no aflojar, ¿eh? Y sobre todo cuando yo no tengo ninguna todavía, pero... pero y sí. La busqué debajo de la cama. Simpático. Él con su señora, muy simpático. Sí, son buenos clientes. Como recuerdo tiempo cuando estaba del Dreams ahí cantando karaoke, estaba para... todavía se puede ir. Sí, pero ya no cantan karaoke ya, ¿no? Sí, no, sí cantan. ¿Cantan karaoke? Sí. Ya, entonces me voy, me retiro de esto. Sí, tienes que ir a de trabajar allá también. De hecho, el día del doble de Freddie Mercury, justo está, nosotros nos agarramos mesa y quedamos al lado de Aguillón. Juan Carlos Aguillón, que canta todo también. ¿Ya? Y le pasaron el micrófono y nos ganaban una botita de champán. Nosotros estábamos al lado de él, nos tocó champán sin querer. Ahora regalan champán. Sí, pues. Champán, sí, una botita de champán. En mis tiempos me hacían cantar ahí. Yo no tenía nada. Claro, yo me sentaba en la barra. No sé si tú te recuerdas. Sí, te di alguna ahí. Nos sentábamos siempre, todos los fines de semana, con unos amigos en la barra ahí estábamos. Y yo era el único cabro chico que estaba metido ahí en la salsa. Ya empezábamos a cantar karaoke, Cerati, Humberto Tosi. Y todo así como, mira estos cabros ahí cantando. No sueltan el micrófono y encima cantan bien. Claro, más encima cantan y también cantan. Saludos desde Copia, por les enviar también, muchachos. Alan, Nicolás, Claudio Jara también. Saludos a los amigos nos están escribiendo también. Así que, gracias. Desde Paine, mira. ¿Qué pasó en Paine? En Paine. A mi hermana en Paine. Con Paine, ¿qué pasó con Paine? Yo le he comprado hartos café y chocolate. Son muy ricos todos. Que envíen café a Paine. Lo que pasa es que cuando vamos, por ejemplo, ahora en septiembre viene mi hija y cuando viene se trae los pedidos de Santiago. Sí, ya todos los pedidos de Santiago. Se va cargadita con café. De hecho, sus colegas de trabajo también ahora tienen algunos pedidos ahí de café. Mira qué bueno. Siendo que en Santiago tienen un montón de partes donde comprar, pero nos quieren comprar a nosotros. Nos y eso es bueno. A nosotros. eso es bueno. Sí, sí, lo importante es que siga creciendo también Sello Natural. Yo les insisto, tener una pyme es como un hijo. A veces a las 5 o las 2 de la mañana te van a estar llamando. Ahí hay que darle nomás. La verdad que sí. Pero entretenido. Sí. Entretenido. Es parte del proceso. No hay que quedarse estático en la vida.
Exactamente. Saludos, chicos, les dice por acá también la doñita de alimentos. Ricos café, Juan Valdés. Mira, ya tiene su café preferido. A mí me llama la atención el Marley, El Marley. Muy bueno los cafés. Sí, muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Uy, siempre se volvió la... Bueno, del dentista. Oh, Mirza. Yo no sirvo como registro, trabajé para el registro civil, de verdad. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron el día de hoy acá en el canal Vía Austral. Los dejamos invitados a seguir en nuestra plataforma digital. Esta entrevista, esta la que escuchó recién, la puede revisar también a través de el facebook.com/Vía Austral, también a través de las otras plataformas del canal, donde hacemos la vitrina del emprendedor, este espacio que dedicamos a nuestros emprendedores en la región de Aysén. Nos vamos, muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana en otro capítulo de la vitrina del emprendedor en Vía Austral. El mejor punto de encuentro en la Patagonia, Raíces Beer and Food. Inmersos en la Patagonia, somos un rincón para descubrir los sabores de este lugar único en el mundo. Visítanos en Riquelme 360 en Coyhaique y síguenos en nuestras redes sociales como @raicesbeerfood. En House Coyhaique sabemos lo que necesitas. Tenemos una gran variedad de productos para tu hogar. La mejor colchonería y mueblería de la Patagonia chilena. Hacemos envíos en toda la región. Ven y visítanos. Estamos en 21 de mayo, 921. Somos House Coyhaique. Lo mejor para tu hogar comienza aquí. Desde los valles y volcanes patagónicos, transmite Vía Austral. ¿Usted sabe realmente cuál es la verdad de la milanesa? Claro, ¿qué va a saber si tiene que visitar a Carlos y Soledad? En José Miguel Carrera 172, Coyhaique. Lo invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram como La Verdad de la Milanesa 12. Facebook como La Verdad de la Milanesa. Además puede contactarse telefónicamente al +569 40 38 03 63. Sándwich, hamburguesas, papas fritas, completos XL y la mejor atención. Todo esto es lo que tiene que saber para descubrir cuál es la verdad de la milanesa. Tienda de chicas, ropa de primera selección italiana. La mejor calidad al mejor precio, siempre en tienda de chicas. ¿Sabes dónde? En Simpson 214, esquina 12 de octubre. Síganos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @boutique_de_chicas_, y llámenos al +569 5784 6768. Hola, tía Mari, ¿cómo está? Hola, soy Mari Ule y los invito al Rincón Patagón. Esto es el Rincón Patagón, un encuentro único en la Patagonia. Vamos. Los esperamos acá en el Rincón Patagón. Los mejores platos en el Rincón Patagón, típicos chilenos y de nuestra región. Están acá en pleno centro de la ciudad. El planeta Tierra. Rincón Patagón. Bilbao 272. Vía Austral, una empresa de las comunicaciones en la región de Aysén. En Coyhaique existe el mejor lugar para encontrar tu música favorita físicamente. La tienda de vinilos nuevos y de época, librería, cómics, mangas, telescopios y mucho más. Recomiendo totalmente Vinilo Patagón. En Vinilo Patagón encontrarás ambos diarios y también colecciones del Club de Lectores. Encuéntranos en Cochrane 410 en Coyhaique, esquina Freire. Vinilo Patagón, la tienda de vinilos de la región de Aysén.